Bueno, mis amores, y así empiezan unas mini vacaciones, de esas que nosotros siempre compartimos por YouTube. Aquí tenemos a los igualitos, a Minnie y a Mickey. ¡Ay, no! Es Nick y Amalia Victoria. Bárbara Camila se está tratando de conectar en Wi-Fi. Muy importante, siempre que uno agarra y uno viene, lo primero que uno tiene que hacer en los hoteles, ¿qué es? Buscar la clave del Wi-Fi. Hoy estamos llegando al resort de Westgate y nos tenían preparados muchas sorpresas. Tenemos cuartos conectados. Ideal para cuando uno viene con la familia grandototota. Tenemos dos cocinas, no trajimos nada para cocinar. Tenemos aquí a mi reina madre, que por ahí ya te viene tu cola. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¡Ay, es Mimi! Tú tienes que ver a Mimi. Ella se quiso poner la ropa hoy que se va a poner mañana, mamá. Yo creo que Amalia Victoria se va a quedar de una vez vestida para empezar su paseo en Disney. ¿Quién es esta? ¿Es Amalia Victoria? ¿Dónde está Amalia Victoria? Está aquí. Yo no la conozco. Yo conozco a otra cuchichita. Entonces les decía que todos estos dos cuartos que tenemos, ¡ay! Se cerró. Se cerró la puerta, se conectan. Y buenísimo porque estamos. Esto es el baño, mira. Cada uno tiene su baño. De verdad que es muy conveniente. Este tipo. Uy, 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 uy. Uno tiene que tener el cuidado extremo con los niños. Porque déjame decirte que como estas puertas se cierran solas, de vaina se pisa los dedos. Le digo, Barbie, tu abuelita te está llamando un momentico, mami. Yo me voy a meter a bañar. Tengan cuidado con la puerta que está abierta. Pongan algo más pesado. Porque ahorita casi se viene y se pisa los dedos. Mira, papá, mira. Este es el problema, entrecerrada. No, 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 sí. Oíste, Barbie, ahorita que te vayas, como ella se va a seguir. Y ese montón de agua, ¿eso estaba en el carro? Ah, pero nos tiene la nevera llena de agua. Sí, literalmente. Se las recomiendo, les recomiendo las puertas, pilas. Pues sí, esto nos lo pusieron lindo. Estaba súper lindo con todas las camisas de Mickey. Aquí tenemos la ducha donde me voy a bañar. Y te voy a decir una cosa, de verdad. Lo que más me gusta era... ¿Qué, mi amor? La bañera. Ella está feliz con la bañera. Y yo feliz con quitarme la peluca porque ya tengo muchas horas con la peluca. Mi peluca nunca huele a nada malo porque siempre huele lindo. Ven. La colita. La colita. Tengo ganas de no quitarme las trencitas. Mira, cuando uno se quita la peluca, uno siempre tiene las ganas terribles de rascarse la cabeza porque es una sensación de rascarse. De verdad. Déjame arreglar las paticas de la grabadora, de la cámara, que tengo un trípode nuevo. Entonces me encanta. Ay, chica, pero no sé cómo. Amalia Victoria, qué cómica. Ya, vamos a ponerlo para acá. Ay, Dios mío, estoy haciendo un desastre aquí. Si ven que esto se está moviendo mucho, recuérdense. Que Amalia Victoria está por aquí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Bueno, yo me voy a meter a bañar. Te lo juro que lo primero que uno hace, mira, vengo con el mundo, wow, vuelvo afuera. ¡Wow! 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 Me puse mi short faja hoy, uno de los que tengo, y mi brasier deportivo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando viajo, con lo que siempre viajo son con mis fajas. Siempre viajo con mis fajas. Qué rico. Y ahorita que me voy a meter a bañar, no me quiero mojar el pelo. Aprovechando que va a venir Leslie. Me voy a bañar. Bye. Es muy divertido porque mis hijas, ellas me siguen para todos lados. Es muy cómico. Ya me estoy quitando los zapatos. Teníamos un montón de horas viniendo. Tengo ganas de... Ahorita pedimos comida. Esa es la vaina cuando uno viaja así de vacaciones. Porque uno como que la rutina de los horarios como que es una locura. Los pierde. Los horarios cambian. Uno hace otras cosas. Mira, tengo ganchitos por todos lados. Yo cuando viajo, siempre me gusta tener todas las cosas que tengo en mi casa y por lo general salgo con cosas de más. Hoy ando con mi short faja color beige, que es muy conveniente para cuando... ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¿Cómo estás, señor? ¡No! ¡No! Aquí yo tengo mis medicinas de todas las... ¡Oh, my God! Mira, me traje todas las medicinas que yo tomo porque luego de que yo tuve cáncer de tiroides, yo tengo que viajar con todas las medicinas que voy a tomar todos estos días. Ay, qué susto me dio. Uno, dos, tres. Ella las llegó a abrir, Bárbara. Dos, tres. Ay, Dios mío. No, es que me asusto. Y eso que yo siempre que llego a los lugares, pongo las pastillas que me voy a tomar en un lugar, porque son las de la... Como yo no tengo tiroides, yo tengo que agarrar y
tomar lo que ustedes hacen con la tiroides, que es controlar el metabolismo y las hormonas y toda esa vaina, yo lo tengo que hacer por medio de pastillas. Entonces se podrán imaginar que para mí es un caos cuando a mí se me quedan las pastillas o se me olvidan las pastillas. Es una cosa loca, ya va. Que no me quiero mojar ni un pedacito del pelo. Pedimos comida, ya la comida debe estar por llegar. Ay, me voy a bañar. Para todos ustedes que me ven y que siempre me preguntan que si yo ando fajada todo el día, ya están viendo que sí. Yo cuando no tengo la faja me pongo el short faja, que como ya ven, tiene bastante tiempo. Este es uno de los favoritos míos porque te recoge las nalgas, te mete la barriga, te agarra esos cauchitos que uno tiene de los lados y puedes andar con ropa deportiva. Pero bueno, nada, esto es un pedacito de este viaje que les estoy mostrando a ustedes, porque yo a ustedes siempre les muestro todo. Los quiero mucho y ¿saben qué? Me encanta que formen parte de mi mundo virtual, digital. Síganme en mis diferentes redes sociales, @venenosandoval, y también síganme en Twitter, en YouTube, ya están aquí. Díganle a sus amigos que se suscriban a mi canal y vayan a Facebook, Carolina Sandoval, la venenosa. Los quiero mucho.